Entre 10 y 15 conductores al mes son sorprendidos bajo efectos del alcohol en carreteras de Pérez Celedón. Este es un tema que fue tocado durante la reunión de autoridades que se realizó esta semana en la Municipalidad Generaleña. La Fuerza Pública llamó la atención sobre el tema. Sobre todo nosotros, bueno, Fuerza Pública, ¿verdad?, en el área de preventiva, hemos venido notando el aumento de conductores en estado de ebriedad, ¿verdad?, que han ocasionado accidentes donde lamentablemente ha habido personas que han perdido la vida, ¿verdad? No hace mucho tuvimos un accidente de tránsito donde dos personas en motocicleta, ¿verdad?, perdió la vida. También un muchacho, un señor iba saliendo en estado de ebriedad y atropelló a un muchacho, también murió. Un día de estos hubo uno aquí nomásito también con la bomba Delta y bueno, lamentablemente también falleció y hemos visto, ¿verdad?, el aumento en ese sentido. El llamado es evitar este tipo de prácticas que pueden propiciar fatalidades. Pareciera reiterativo estarle diciendo a la gente, ¿verdad?, si va a tomar no maneje, lleve un chofer designado, si ve que va a tomar, o si va a alguna fiesta, o si va a algún paseo y van a tomar, que lleven un chofer designado, ¿verdad? Tomen en cuenta de que la persona que conduce en estado de ebriedad, ¿verdad?, esa persona no es lo mismo a una persona que está en sus cinco sentidos, va a perder reflejos, ¿verdad?, y esto ocasiona que, y le puede traer a las familias un dolor, ¿verdad?, y uno mismo, yo me imagino que una persona que tiene un chofer, ¿verdad?, un conductor en estado de ebriedad que mate a otra persona, ¿verdad?, no creo que se vaya a olvidar tan fácil de algo así, sabiendo que pudo haberlo evitado. Para este fin de semana esperan trabajar en aspectos como parte de la protección a los romeros. Hemos estado haciendo operativos con tránsito. De hecho, precisamente ayer estuve hablando con el comandante Yamil para ver si este fin de semana hacemos operativos con tránsito para controlar esa situación, ¿verdad? Sobre todo que estos días también tenemos gran cantidad de romeros, ¿verdad?, sobre carretera, entonces es peligroso que vaya un chofer de esto no solo a pasarse llevando a algunos romeros, entonces va a ser peor el asunto, ¿verdad? Pero sí estamos coordinando operativos con ellos. La multa por conducir bajo efectos del alcohol ronda los 280 mil colones.